Nosotros abordamos la cuestión de estándares privados y de qué manera influencian o tienen algún tipo de intervención en lo que es el comercio y el cambio climático. Y nosotros entendemos que es una herramienta que ha surgido a la luz de la preocupación de los consumidores, básicamente para saber de qué forma se está produciendo y comercializando en cada uno de los países, aunque también ha sido utilizado como una herramienta de restricción al comercio, como una barrera pararancelaria en algunos países. Y en tal sentido nosotros entendemos que implican, bueno, un esfuerzo más importante, tanto económico como técnico para los productores, costos de adaptación y demás, pero que también pueden presentar una oportunidad, sobre todo para el acceso a mercados, en los cuales se solicitan este tipo de medidas. Lo que nosotros sí entendemos es que no debemos pensar que siempre este tipo de medidas tienen que venir impuestas desde afuera, de terceros países, empresas de otros lugares, sino que estamos en condiciones, como sector productivo, de generar nuestros propios estándares, de mostrarle al mundo de qué forma estamos produciendo y generar ese cambio cultural en cuanto a la percepción social respecto de nuestra agricultura.